y esta música, la marcha del deporte, anticipa la llegada de el gran periodista deportivo desde Mar del Plata, José Luis Poncico, el Ponci, el Ponci Gol. Bienvenido, Ponci. Estimadísimo Martín García, el jefe de la trinchera peronista. ¿Cómo anda el Dream Team? ¿Cómo anda el Dream Team? Martín, lo primero que se me ocurre por las noticias políticas de esta mañana, a ver qué les parece, el renunciamiento histórico del ingeniero Mauricio Macri por TN y por una consulta y entrevista periodística a Marcelo Bonelli y por tweet. Ahora, el peronismo tuvo un renunciamiento histórico allá por agosto del 51. Había 2,5 millones de personas en la avenida 9 de Julio, casi Belgrano, Ministerio de de Bienestar Social. Y hay una anécdota que pinta el momento y el país, de 15 millones de habitantes. Oraldo Brito, que llegó a ser senador de la Nación por San Luis, PJ San Luis, oriundo de Mercedes, que era un obrero del riel, como decía él y dice él, vive Oraldo, tiene más de 90. Nos cruzamos en con él bicicleta, en bicicleta, tres obreros del riel, hicieron 800 kilómetros, 2 días para estar en el renunciamiento de Eva Perón, una maravilla. Y lo de Macri, bueno, por Twitter y por TV, no es lo mismo. ¿Vos decís que no va a haber 1,000,000 de personas en la plaza por Macri? No, hubo más, no, pero discúlpame, se calcula la mayor concentración, estamos hablando de 1951, cerca de 2,000,000, de los cuales durmieron ahí, la buena parte durmió ahí del día anterior. No, es la mayor concentración humana de toda la historia, ¿eh? No, con Macri va a haber 3,000,000, pero no sé si van a pedir que siga. Yo en casa tengo 12. Se van a reunir para putear. No, por los 5,000,000 de... No, por la conquista del fútbol en Qatar, se calcula que hubo más de 4,000,000, pero eso suma todos los actos que hubo por la llegada de la selección en todo el país. Algunos... Concentración humana en una avenida... Desde 1951 creo que el renunciamiento de Eva no lo supera a nadie, ¿eh? En una avenida con un país de 15 millones de habitantes. Porque los actos aquellos importantes de Alfonsín y de Luder, que pudieron haber alcanzado el millón, era ya con un país que superaba los 27 millones de habitantes. O sea, casi el doble. Y la concentración humana del 51 es... Más del 10%, casi el 10% del país se reunido en una avenida. Bueno, pero hay que, en el caso de Macri, hay que sumar todos los que estuvieron en las distintas canchas, que eran multitudes, cantando su nombre. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Esa sí, esa no, ahí no le gana nada. Ahí no le gana a nadie, porque yo recuerdo además cómo empezó. Empezó en el nuevo gasómetro. Se tienen que acordar Horacio El Prado y Ricardito Plazaola, partido que terminó 1-1, y ahí arranca la puteada que después se generalizó, como se dice ahora, se viralizó. Pero los primeros que la cantaron fueron los hinchas de San Lorenzo. 1-1 terminó el partido. Martín, tengo una para Norita, para la gran Norita. Los hinchas de San Lorenzo somos pioneros en todo. ¿Qué? No, el humor del ingenio de la hinchada de San Lorenzo no le gana a nadie. Ingenio de la hinchada. Tengo una para Norita. Hace unos días, en una de sus idas y vueltas, Susana Jiménez, que está radicada, autoexiliada en Punta del Este, millonaria, famosa, habló en contra del gobierno, denostó al gobierno de Alberto, incluso, bueno, renovó críticas a Cristina, la vicepresidenta. Entonces dije, este tema para Norita, pensé, y anoté. Y es que creo que fue en 1981 cuando Susana, que habla de ética, de moral, y que critica este gobierno, y que dice que no con el kirchnerismo nada, escondió un Mercedes Benz en un cajonal
de una casa quinta de Pilar. A ver, que me ayuden ahorita si pero se acuerda. Por supuesto, ¿cómo no me voy a acordar? Fue una canalla, porque lo había era un Mercedes-Benz que había traído con la licencia para discapacitados. Para discapacitados, es una canalla, siempre lo fue. Siempre lo fue. Yo conozco una amiga de Susana que dice que tiene la cabeza hueca, así que no es responsable de nada, no tiene nada en la cabeza. Ahora, Martín, ¿no te parece que yo puedo tirar paredes con Norita como Acosta y Silva de Lanús en 1967, jugando de memoria? ¿Cómo no? Pero, claro que sí. Bueno, tengo otra para Norita. A ver. Apareció en los paneles de C5N, yo no la había visto, esta semana alcancé a ver, que yo no la tenía, porque a veces se me escapan las figuras de la farándula, una joven linda, parecía una modelo, una tal Chippy, que después supe que es la esposa de Daddy Urieva. Ah, y está ahora de panelista, no recordaba yo que tuviera antecedentes como comentarista política ni nada. Entonces me acordé otra vez de la compañera Norita. ¿Por qué? Porque en el mayor apogeo de Luis Andrini, yo lo creo que lo tomé de un libro de Ulanovsky sobre la historia de los artistas, la radiofonía, la televisión y los 50. Sandrini tenía que firmar un contrato importante, acá hay que hablar de 1959-60, época de Warmes, y pidió especialmente que le dieran un ciclo o la pusieran en algún programa a Malvina Pastorini. Dice, esta es la de Daddy Urieva. Esta es la de Daddy Urieva. Claro, porque Malvina Pastorini era la esposa de Sandrini, claro. La segunda. La esposa. Bueno, pero no le quitemos mérito, ojo. Todo lo que haga y que tenga que ver con Daddy, nosotros bancamos, sí. Absolutamente. Así que sin sospecha, pero yo quiero saber, ¿está en el programa de él, en el programa de Todos Somos Peronistas, en ese programa está? No, la chica está en el programa de C5N a la noche, es un buen programa, un panel importante, ahí está Dugan como conductor. Duro de domar, lo que pasa es que como no la tenía en el álbum de la figurita... No, bueno, porque hay figuras nuevas también, hay muy buenos periodistas que uno no conoce. Bueno, esa es la historia, pero lo más importante, Martín y compañeros, es la jornada de que se vivió, el recuerdo dramático de los deportistas, que es el tema mío, los deportistas secuestrados y asesinados, por lo menos, si no todos, los más importantes que uno recuerda, porque así como otros periodistas, el caso de Gustavo Vega, que se ocupó especialmente... Ariel Scher, que hizo un libro sobre el drama de la treta de Dios, de Miguel Sánchez, el fondista, que fue secuestrado y asesinado de Berazategui, había vuelto de la maratón de San Silvestre, acá hay que hablar de enero del 78. Fabri también se ocupó, nos hemos ocupado nosotros del peronismo. Casos terribles. Yo, estando en Mar del Plata en el 76, fue secuestrado un jugador de rugby, Abrachán, que ahora lo hace, no hace mucho, la comunidad armenia lo recordó. En el caso de los deportistas, además de Miguel Sánchez, Miguel Echapira del tenis, un joven que pintaba como promesa del tenis, estaba con una pierna enyesada, había sufrido una fractura. Él había participado de un movimiento de izquierda que reivindicó la caída de Salvador Allende. No había tantos antecedentes de activismo político, estudiante de, creo que de arquitectura. Lo cierto es que me quedó grabado el caso. Un grupo paramilitar de aproximadamente 8 hombres interrumpieron un viaje de colectivo en línea urbana cerca de la antigua cancha de San Lorenzo, no me olvido más de este caso, en la avenida La Plata, hicieron bajar a todos los pasajeros. Con dificultad bajó Miguel Echapira, en ese momento 23 años, pibe que pareció un modelo, pintón, 1.80 y pico, venció con la pierna enyesada, secuestrado, asesinado, nunca más se supo, y los únicos antecedentes eran que había participado como en el foro estudiantil ante el drama chileno y había ido a varias manifestaciones en favor de Allende. Una locura. Y el otro caso que recuerdo
terrible por la cantidad de secuestrados y desaparecidos y asesinados. Un club de segunda división de La Plata, se tienen que acordar, la Saola y Horacio, el club La Plata, club de rugby La Plata. Todos estudiantes de universitarios, estamos hablando acá entre el 76 y 77, o sea, cuando ingresan a la cancha son 15. En ese club, además de los 15 que jugaban, había, como pasa siempre, un plantel y suplente. Se estima que entre el invierno del 76 y el otoño del 77, 15 secuestrados y asesinados nunca más aparecieron. O sea, le vaciaron al club ese que desapareció, o está por ahí, segunda división, de todo el plantel juvenil. Eran todos estudiantes, abogacía, filosofía, sociología, ciencias económicas, psicología, secuestrados y asesinados. Una locura. Y es un gente informada. Justamente, no, muy poco difundido además. Gente ni siquiera informada, en La Plata. Qué horror. Los mataron a todos. Qué horror. Eran estudiantes, eran sospechosos. Listo, sí. Chao. Una locura de esa. Y ustedes que estaban con el tema del número, recuerdo que el caso Timerman, Jacobo, el número uno de los Timerman, inventor de publicaciones, de primera plana, después el diario La Opinión, él difunde un informe reservado del ejército, esto está en otro libro, decíamos ayer, de periodistas de Página 12 que lo tengo. A fines del 76, Timerman difunde de una información confidencial que ya el ejército, solamente el ejército, sin contar la marina y la aeronáutica, daban cuenta de aproximadamente 6.000 ejecutados. Muchos de los casos decían en enfrentamiento, imposible, enfrentamiento del 76, no había ningún enfrentamiento de nada, y los, obviamente, calificados de subversivos, y me acuerdo el número, más de 6.000. Bueno, ¿qué pasó con Timerman? Secuestrado por el grupo de tareas de CAMS, el temible coronel en ese entonces, Ramón Cas, luego gobernador interventor de la provincia de Buenos Aires, secuestrado, torturado y estuvo al borde de ser asesinado. Había dado esa información que evidentemente el ejército no quería. Pero lo que pasa es que por Timerman intervino la comunidad internacional, por eso no lo mataron. Pero Timerman... Timerman, además, desde La Opinión, se cansó de hacerle burla. Y todas las contratapas de La Opinión eran para hacerle burla a Isabel, a su gobierno, y pronosticando el golpe. Timerman prácticamente decía cuándo iba a suceder el golpe y estaba a favor. Él nunca pensó, nunca le pasó por la cabeza, de que él iba a ser en algún momento... También perseguido. Él siempre contó que con sus contactos militares a él nunca le iba a pasar nada. Y bueno, pero él se olvidó. Bueno, agregue Norita que apoyó el golpe de Onganía, Timerman. Sí, por supuesto. Acá hay que hablar del 66. Tía Vicente. Estaba en contra del gobierno de Illia. Pero él se olvidó de que fue uno de los tres periodistas elegidos por Perón para el reportaje en Caspar Campo. Sí. Villarruel, Maidana, totalmente. Timerman. Que vos estuviste totalmente. Ahí, vos lo dirigiste. Yo lo dirigí. Sí. Acá tenemos testigos de primera. Totalmente. Bueno, el arquero Pio Bozzo, de Gimnasia de Grima, suplente de Hugo Gatti. También. Desaparecido. El arquero que había compartido con el actual que fue arquero de Gimnasia, que estuvo en Nación Social, que ahora tiene un cargo... Castañeto. Con Castañeto. Había sido compañero de Castañeto, muy peronista, Castañeto, y le chuparon el compañero. Gran tarea en la FIP, gran tarea en la FIP. El otro, Ernesto David Rojas, que era del Torneo Nacional de 70 para Gimnasia y Grima de Jujuy, también, que había disputado en la cancha de Boca. Sí. Ojo que el fútbol tuvo manchas, el fútbol, así como tuvo víctimas, el arquero Edgardo Norberto Andrada, el Gato Andrada, probablemente el mejor arquero de la historia de Rosario Central, arquero de la selección argentina, colaboró con la policía y fue escrachado en todos lados y se tuvo que ir. Esto ocurrió a la vuelta de su paso por Vasco da Gama, donde también se destacó el Gato Andrada.
y quedó estrachado para siempre, porque donde torturaron a Pereira Rossi y a Cambiaso, parece que Andrada tenía relación con esa patrona. Sí. José Luis Ponsigol, te agrego un par de nombres conocidos, ¿no? Pero no olvidar a Claudio Morresi, ¿no? Cuyo hermanito fue desaparecido, Claudio Morresi, gran futbolista, ¿no? Y otro es... Totalmente, Morresi, cuando lo chupan al hermano, ya era la figura de las inferiores de Huracán, todavía no había llegado a primera. Ahí había una diferencia como de 4 años. El hermano era militante de la Juventud Peronista Parque Patricio, sí, se había destacado como dirigente juvenil. Por eso lo fueron a buscar, se lo llevaron y nunca más. Y el padre había tenido participación en los años 60 en organismos de izquierda, y Claudio termina siendo el que reivindica toda la familia, especialmente el hermano asesinado, cuando ya era jugador de la primera de Huracán y después pasó a River, donde también se destacó su campeón. Sí. Y otro nombre es el de Claudio Tamburrini. ¿Te acordás? El arquero de Almagro, que escribió unos libros extraordinarios, un tipo bárbaro. El que escapó. De la mansión Seré, y él escribió un libro sobre eso, que tiene varios libros, ¿eh? Es un tipo interesante. Pero esa es la película de Preso de Medianoche, yo leí el libro. Que de paso, no sé qué opina Nora, pero es una película muy buena, además. Sí. Fuga. El preso de medianoche con el de la cárcel turca, el caso de Tamburrini, me acuerdo. Sí, por eso, es una gran película esa. Y yo quiero decir que en Canal 13, y Diego no me va a desmentir, el sindicato de televisión nos denunció a todos. Sí, el sindicato de televisión nos denunció absolutamente a todos. Encima que tuvimos 3 capitanes de marina como interventores en ese momento, que nos rajaban a todos los que podían. Eso, pero la verdad no que creer. La lista la hicieron ahí. No sí. Lo puedo creer. Sí, fue así. Y del nene San Filipo, que vino en el avión con Perón, nos olvidamos. Sí, claro. El nene tiene varias con el general, pero hay una maravillosa. Cuando están todos acá, que volvieron en el charter, más de 120 en el charter, estaban Antonio Cafiero, Valerina Ross, los de San Lorenzo, que acababan de ganar el campeonato, fue en esa época que San Lorenzo ganó todo, le piden que los lleve a ver a Gaspar Campos, porque era esa semana donde Perón recibía a todo el mundo, había 100.000 personas en la calle, era una locura. Sí. Bueno, el nene habla con Lorenzo Miguel, le dice, bueno, acá los muchachos, y dice, ¿cuántos son? Y bueno, son 4 o 5, está Vittorio Cocco, el Hueso Galaría, dice el Cabezón Piri, dice, no, más de 4 no, porque en general, dice, está pendiente la reunión con Balbini, le vas a meter a la gente de San Lorenzo. Bueno, que sí, que no, le dice, bueno, 15 minutos con el general, en Gaspar Campos. Entonces van, en una combi. Y tienen la reunión, y estaban ahí encima de López Rega, y se un tecito, una masa seca, y se van. Está muy ocupado. Entonces, pero querido, qué alegría, todos campeones, nene. Dice, yo recuerdo, vos me contaste que había sido goleador en los torneos Evita, por eso saliste tan bueno, nene. Que si lo están charlando, y le preguntan, Glaría, o Belio, o Piris, o general, ¿cómo ve el fútbol argentino? En noviembre del 72 dice que era... Oh, bueno, de Argentina no he visto mucho, dice, está Sibori, que es mi amigo, dice, la selección, hay jóvenes, está pinta bien, dice, pero hay que tener mucho cuidado, está genial, hay que tener mucho cuidado con Holanda, dice, porque yo he visto mucho fútbol allá en Europa, y estos holandeses tienen la técnica de ustedes y tienen una velocidad y tienen una táctica y ahogan a los rivales. Entonces, termina la charla, se vuelven todos en la combi y Vittorio, que siempre fue medio canchero, según el nene, dice, ya no, y habló de todo, continentalismo, de que Argentina podía alimentar a media Europa, todo el discurso del general que ya estaba. Dice que es un fenómeno, ¿cómo habla? Es un maestro, dice, es un profesor, habla de esto, habla de lo que va a pasar dentro de 40 años, de los alimentos, todo eso. Ahora, nene, dio como candidato a Holanda, y ¿cómo lo va a dar a Holanda? Entonces, nene dice, bueno, pero escuchame, te dijo que vio todos los partidos de Holanda, ¿por qué no? Pues no, pero, bueno, imaginase la llamada del nene cuando nos hace Holanda 4 a la ida en un amistoso para el Mundial de Alemania, y nos hacen 4 allá. Entonces lo atiende desde el bufé de San Lorenzo y dice, Coco, sí, nene, estuve viendo los partidos, ya sé por qué me llamás.
lo del general. Claro. Se había adelantado 2 años antes. Cuidado con Holanda, nos comimos 8. 4 no, pero... en Amsterdam y 4 en el Mundial de Alemania, en diferencia de 32 días. Dice, nene, ya sé que por qué me estás llamando, por los 4 de Holanda. Sí, dice, mirá que fueron 2 veces 4. No, pero sabía, el general sabía mucho de fútbol. Al cabezón Sibori lo primero que le dijo en un almuerzo fue, cabezón, era el director de la selección. No se puede jugar sin Guinness. No, pero tengo una sugerencia para Martín García y Silvia Gamarra, que tengan presente para nuestros futuros programas a un joven poeta de La Plata, abogado también y defensor de menores, ha sido funcionario público como defensor de menores, que se llama Julián Axat, A-X-A-T, tiene varios libros publicados, uno mejor que el otro, en poesía. Lo cito porque Julián Axat, su papá fue uno de los rugbyers desaparecidos que mencionaba Ponsigol cuando empezó a recordar, ¿no? Tipo extraordinario, Julián, muy joven además. Sí, tomando lo que decía Carbone, el general tenía debilidad por Sibori. Sibori sí, lo entrevistó, contado por Horacio Monzo, periodista, colega, veterano, conocido seguramente de Horacio también y de Ricardo Plazaola. Le digo un día a Monzo, escúchame, vos fuiste muy amigo de Sibori. Sí, dice, yo viajaba a Europa a verlo a Sibori. Bueno, me dice, son no menos de 5 veces que Sibori fue a Puerta de Hierro, estando en la Juve, estando en el Napoli y estando en la selección. Antes del regreso del general, que fue en noviembre, la Argentina jugó un amistoso con España, gol de Pirri, gana España 1-0 y Sibori era el técnico. ¿Y ahí qué pasó? Porque todavía el área de deporte de la Nación estaba bajo la órbita de Lanús. Sibori le dice a las autoridades, en plena, había terminado el partido, viajaban al día siguiente, dice, tengo que hacer unas compras para la familia, me voy a ausentar 2 horas. No quiero que me acompañe nadie. Estaban los jugadores estaban Ramón Heredia, Chazarreta, Telch, Abayay, Alonso, que después hizo un gran gol de tiro libre a Alemania. Se va el cabezón en un taxi. Dice, ¿a dónde va? La residencia Puerta de Hierro. 1972, faltaban 2 meses para el regreso. Se quedó viendo por televisión un partido de la Copa de Europa con el general tomando mate. Entonces le digo, pero eso no salió publicado en ningún lado. Dice, no, el cabezón no quería que saliera eso. No, ninguno quería, pero tampoco. Era una amistad personal. Sí. Tomaba mate con el general. Otro gran amigo del general era Prada. Prada lo iba a visitar, a la Quinta todos los fines de semana. Y un día de golpe no fue más. Entonces pasaron dos... Pará, déjame que te la cuento. Sí, a ver. Pasaron 2 semanas y Prada no iba. Entonces el general preguntó, ¿qué pasa con Prada que no me viene a ver? Y le dice el jefe de los custodios, usted dijo que no lo quería ver más, general. Yo dije que no lo quería ver más y usted dijo, este Prada no lo quiero ver más. No, ¿qué Prada? Prada Dorados, le dice. El diario ruso era el que no quería ver más. Entonces lo fueron a buscar y lo trajeron. No, y bueno, ya que estás con el Goyo Carbone, otro visitante ha sido Goyo Peralta. Goyo también, gran peruca. Un día le dice, nacidos en San Juan todos los Peralta. Entonces le dice, Perón parece que le pregunta, dice, ¿y por qué se hicieron todos Peralta? Tenía 15 hermanos Peralta. Sí, eran hermanos. Dice, porque desde el terremoto en adelante recibimos todos, las mantas, esto, lo otro. Dice, digo, mira, yo lo menos que puedo hacer es, el terremoto había sido en el 44, y Peralta iba en el 65. Lo menos que puedo hacer, general, dice, ¿cuántos son? Le pregunté. 16. 16 Peralta. Tres boxeadores. El sí, más señora, chico, Abenamar. Abenamar, Goyo y Jorge. El más chico, que ese no trascendió como boxeador mucho. Muy bien, Carbone, Muy bien, Carbone. Horacio, anotalo a Carbone, que jugó de wing derecho en Argentino Junior, Yo hacía todos los miércoles el boxeo. Yo dirigía todos los miércoles el boxeo desde el Luna Park, entre las hojas. Muy bien, anotado. Carbone,
Win derecho del tifón de Boyacá, Carbone, Martín, Trillín y Panzuto de Sierra. Ahí está Carbone. Yo juego de tres. Ah, bueno. En el equipo de Radio Splendid, yo tenía un ladero impresionante, que estaba Oscar Casco, Enrique Talión, Enrique Lañafieta, el baterista, que era el arquero. Yo era el 3 y el 2 era el gordo Salomón, que me decía, vos encargate del hombre que de la pelota me encargo yo. Tengo una para usted, Carbone. Señor. Le doy el nombre del caballo, a ver si lo saca. A ver. Labrador. Sí. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia.